que hay presencia de personas cubanas que están custodiando a los presos políticos. Sí, hoy por la mañana tuvimos la oportunidad, nosotros habíamos escuchado algunos comentarios, nos había hecho llegar alguna información, incluso que estaban ingresando al país de personas de esa nacionalidad, de igual manera pues venezolanos. Pero hoy tuvimos la oportunidad de constatar porque una fuente allí de los juzgados nos hizo saber que al menos la mitad de los custodios que estaban con nosotros en el salón eran de origen cubano. Efectivamente, nosotros lo que hicimos al momento de llegar, pues echamos una visualización. Es un salón cerrado, un poco pequeño, donde solamente pues estaban lo que eran los tres magistrados de la Sala Penal 2, la doctora Marta Quesada, el magistrado Napoleón Pereira e Ingrid Lazo, que es otro de los magistrados de dicha sala. También estaba Jorge Rubí como parte del Ministerio Público, quien no tuvo intervención por haber reservado extemporáneamente su derecho, y el suscrito junto con Eduardo Lacayo y el doctor José Antonio López. Al momento en que nosotros observamos, producto de los comentarios que nos habían expresado, notamos efectivamente que las facciones o características de estas personas son distintas de los nacionales. ¿Ve? Esa situación la pudimos ahora nosotros notar en el salón de audiencia, donde aproximadamente habían entre 10 y 15 miembros, creo yo, de las tropas especiales, estaban vestidos de negro y andaban fuertemente armados. De igual manera, pues en afuera de los juzgados pudimos notar esa presencia de muchos antimotines por motivo pues, de la audiencia de Enrique Lacalle en los juzgados de Managua. ¿Estos eran oficiales de policía o custodios del sistema penitenciario? Eran custodios aparentemente del sistema penitenciario, todos ellos estaban de color oscuro, su traje era oscuro y armados fuertemente, es decir, mirábamos prácticamente acá. Yo no conozco mucho de armas, no es mi menester, pero sí puedo identificarlo a través pues, de las películas y los videos que hemos visto de este tipo de armas. ¿Esto es ilegal que cubanos estarían custodiando a los presos políticos? Yo diría que altamente cuestionable de que haya miembros extranjeros dentro de las fuerzas nacionales.